Tu putito. Okay, hello everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay, very good. So, tomemos asistencia. Si pueden prender sus cámaras, por favor. Hagamos la asistencia ahorita para iniciar. Sandra, si puede prender su cámara. José, por favor. Miriam, Marjorie, José, si pueden prender su cámara, por favor. Ok, hagamos asistencia rapidito, recordándoles que la vamos a tomar asistencia a las 8, a las 9 y 5 minutos antes de terminar, a las 9:55. Roxana Yamilé. Miguel Ángel Paz. Presente, teacher. Okay. Rinia Marisabel Álvarez. David García. Presente, teacher. Okay, gracias. José Antonio Cubillas. Okay, presente, lo veo. Carla María Quintanilla. Presente, teacher. Ok. Alex Alberto Vázquez. Yes, I'm here. Ok, very good. Dalia Argüello. Miriam Carolina Mozo. Presente. Ok. Luis Ricardo Chinchilla. Presente. Ok, Ricardo. Natalie Carolina González. Natalie. Azucena presente. Montes. Ok, la veo. Israel Martínez. Carla Janet Amaya. Jenny Yamelet. Carla Janet Amaya. Presente. Ahí está. Presente, okay. Presente. Jenny Yamilet Mejía. William Alexander. Marta Elizabeth Contreras.
Tiene su micrófono apagado, Marta. Tiene que prender su micrófono en la aplicación, en Zoom. Hay un micrófono, hay un dibujito de un micrófono. Presente. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, gracias. Ok. Marjorie. Marjorie, Marlene. La vi al inicio, pero no sé, tal vez tuvo problemas, se salió. Marjorie, ¿está ahí? La veo, pero no la escucho. Marjorie, si me responde, le marco presente. ¿Qué pasó con su micrófono? Recuerden que el micrófono está en la aplicación, ¿verdad? No en la computadora, porque muchas veces la computadora tiene una opción de prender o bocinas. Asegúrense que tienen encendido el micrófono a través de la aplicación. Sandra Elizabeth. Presente. Ok, very good. So, recuerden, vamos a tomar otra vez la asistencia a las 9. Ok, very good. So, excuse me. Ajá. Teacher. Hola. Luis. Hay algunas personas que están como confundidas con el link. Están tratando de entrar y estaban escribiendo en el grupo de WhatsApp ahorita. Es el mismo link, siempre. No sé, yo les acabo. Sí, yo les hola, acabo de... Hola, yo recién entro. Hola, teacher, no pude entrar. Me llegó al WhatsApp otro link y no me da la opción de poder entrar. Pero ya estamos acá. Ya pasó lista. Sí, ya pasé lista. Siempre va a ser el mismo link, ¿ok? También. Pero me mandaron otro, al otro link, por eso no podía entrar. No me daba, me da. Bueno, y le mandé una captura. Decía que el anfitrión no me aceptaba. Use el link. Use siempre el link que le mandaron en su correo con los detalles de curso. Buenas noches, Roxana González de Alegría. Anotándome en la asistencia. Fíjese que a mí también me daba ese problema. Ok, usen el enlace que recibieron ayer, el que recibieron en el correo con los detalles de curso. Ese es el que utilicé, fíjese, y no sé por qué no me aceptaba. Me decía que estaba en curso, que tenía que esperar que me aceptaran, pero nada, que estaba en otra conferencia. Ok. Cierto, sí. Ok, bueno, no recibí yo ningún mensaje de mi parte, sino inmediatamente los acepto. Ok. Gracias. Bueno, ya vamos a ir mejorando en ese aspecto, no se preocupen. Ok, very good. So, yesterday, we were talking about using the verb to be. Okay? So, you were telling me, what is your profession? Okay? Right here in the chat, en el chat, pueden escribir, what is your profession? Or, también, what is your occupation? La misma pregunta. ¿Cómo responderían en el chat? ¿Me pueden responder? What is your occupation? ¿Pueden escribir su respuesta en el chat? What is your profession? What is your occupation? Okay, William says, I am a civil engineer. Very good, William. Natalie? I am an engineer. Very good. I am a driver. Very good, Luis. You can say truck driver. I am an assistant. Very good, Alex. Carla dice, I am a receptionist. Dalia dice, I am a saleswoman. Suse dice, I am a manager. Roxana says, I am an analyst. Very good. Jose Antonio says, I am an accountant. Very good. Sandra says, I am a manager. Nehemiah says, I am a clinical laboratory. Okay. Jenny says, I am a doctor. Okay. I am a doctor, right? Necesitamos el artículo A después de un pronombre. I am a doctor. Very good. Miguel, I am an accountant. Miguel, perdón, I am an analyst. David, I am an accountant. Ahí usamos el artículo AN, ¿verdad?
Miriam, I am a psychologist. Very good. Carla says, my occupation is business administration. Okay. So you are a business woman. Okay, Carla, you are a business woman. Very good. Okay, excellent. Very good. Now, ¿qué pasa si yo les hago una pregunta? Like, for example, David Garcia. David, are you a doctor? ¿Me puede responder así, speaking? Are you a doctor? No, I am not. No, I am not a doctor. Very good, very good. So usamos el negativo, ¿verdad? No, I am not. Right? Now, podemos usar contracciones también, ¿verdad? No, I'm not. I'm not. Okay? Very good, excellent. Luis, are you a doctor, Luis? I am not a doctor. Okay, very good. I am not a doctor. Very good. William, are you a police officer? I am not a police officer. What are you, William? What are you? ¿Qué sos? What are you? I am a civil engineer. Okay, I am a civil engineer. Very good. Okay, excellent. Miguel, are you a doctor? No, I am not a doctor. I am not, ¿verdad? No se olviden el not, right? No, I am not. No. So, hay varias formas de escribir. Usemos el negativo. Voy a usar diferentes formas. Podemos decir y responder simplemente no, ¿verdad? Are you a doctor? No. Pero suena un poquito muy, muy corto, ¿verdad? Muy simple. So, puedo decir no, I am not. Como me respondió Miguel. No, I am not. Okay. O podemos usar una respuesta larga, como me respondió David. No, I am not a doctor. Él me respondió en forma larga. So, varias formas de responder. No, no, I am not. No, I am not a doctor. Okay? So, hay varias formas de responder, pero el uso del verb to be va después del sujeto y después el negativo. No, I am not. Okay? Very good. Okay, so yesterday we were looking at questions, right? Estamos usando el verb to be, okay? We were looking at some questions that we had. And I want to show you the questions, right? Me voy a solo brincar un segundito solo para entrar como introducción, okay? Muchas veces tenemos que hacer la pregunta. No solamente hablar en positivo o hablar en negativo, sino muchas veces hay que hacer la pregunta. Tenemos que preguntar y buscar información. Are you Carlos? Are you Carlos? Bueno, yo me llamo Carlos, entonces yo respondería, yes, I am. Si no me llamo Carlos, no, I am not. Okay. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. O puedo usar contracción. Quiero que noten que aquí están contrayendo. He is. Aquí lo están contrayendo y lo están poniendo junto. Solamente poniendo el sujeto, lo que le llamamos en inglés apostrophe. Esa coma alta, apostrophe S. ¿Ok? Y eso se convierte en una contracción. Normalmente cuando hablamos inglés normal, inglés formal, o simplemente estamos hablando comunicativo, no usamos yes, he is, sino normalmente usamos la contracción. No, he's not. No, he isn't. Normalmente usamos las contracciones. Okay? All right, very good. So, ya vamos a ver esas preguntas un poquito más en detalle. Okay?
So, let me ask you a question. Iniciamos aquí con el libro. Estamos en la página 13. Ya todos descargaron el libro. Ya todos lo tienen ahí guardado en su teléfono o en su computadora. El PDF, ¿sí? ¿Alguien no lo tiene? Ok, ayer lo compartí, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. So, ask a classmate, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? Aquí hay tres preguntas. What is your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay. Veamos un ejemplo. Ya vamos a formar grupos de trabajo para contestar estas preguntas. Veamos un ejemplo. Aquí una conversación. Voy a leerla yo y después voy a pedirle a dos personas que puedan actuar la conversación acá. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo el libro? ¿Sí? ¿Sí? Ok. So, Ana and Carlos, a conversation between us. Ana says, ¿cómo se puede introducir usted en una conversación? Aquí está. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Dania Andrea? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ahí está la conversación. Okay. So, ¿vieron el uso del verb to be? I am. I am. She is. Sí. Oh, si quiere hacer la pregunta, is she Miss Diane Andrade? She isn't. El uso del negativo con el verb to be, ya lo vimos. She is. Okay. She is, otra vez, el verb to be. Are you the supervisor? Pregunta con el verb to be. No, I am not. I am a salesperson. Afirmación positiva con el verb to be. Okay. So aquí tenemos todo lo que hemos visto. Vimos el uso afirmativo, negativo del verb to be ayer. Y ahorita acabamos de ver preguntas con el verb to be. Ok, so, ¿qué van a hacer ustedes? Primeramente van a contestar las preguntas en conversación que está en el ejercicio 1. Ok, so aquí está el libro. Ustedes pueden proyectar el libro si quieren en sus grupos o cada quien puede ver el libro desde su computadora o si no, yo puedo poner una imagen de este ejercicio en el WhatsApp. Ok. Sea como sea, usted va a tener este material. Primera pregunta, what is your name? Esa va a ser la primera pregunta que vamos a preguntar en el grupo. Y vamos a responder, ¿verdad? What is your name? Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work in Grupo Q. What do you do at the company? I am a sales manager. Su ocupación, su profesión. Ok. Después de contestar las tres preguntas en grupo, vamos a practicar esta conversación. Ok. All right. ¿Listos? ¿Alguien tiene preguntas de lo que vamos a hacer? ¿No? Ok. So, vamos a los grupos. En Zoom, ustedes van a recibir la invitación para ir al grupo. Acepten esa invitación y vamos a poder ir a los grupos. Yo voy a estar entrando y saliendo en los grupos para poder ayudarles a ustedes. Okay, acepten la invitación, please.
Okay, Dalia, acepte la invitación para ir al grupo. Marjorie, acepte la invitación para ir al grupo, por favor. Si quiere hablar, tiene que prender su micrófono. Ajá, Sandra. Apagó su micrófono, Sandra. No le escuché. ¿Me podría, por favor, ubicar a un grupo? Ok, ¿qué pasó? ¿No recibió la invitación? Sí, cómo no, estaba, pero no sé qué pasó. Ok, acepte la invitación, va a ir al grupo, quédese allí, ahí va a estar su compañero. Ok, gracias. ¿Alguien más necesita la invitación otra vez? ¿Marjorie recibió la invitación? ¿Marjorie? ¿Ya le envié la invitación, Sandra? ¿En Zoom? Ok. Está en Zoom. Tiene que estar viendo usted Zoom. Sí. ¿Ya encontró? Miguel, ¿qué pasó? ¿No fue al grupo? Estaba solo. Ok, Miguel, te voy a poner en otro grupo. ¿Qué pasó? Es que algunas personas no han aceptado la invitación, pero... Yo sí lo acepté. Ah, creo que solo con ella, con Sandra, estábamos. Ajá, estábamos los dos. Nos separamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se salieron? No sé. Yo ustedes están saliendo del grupo. No, yo me salí ahorita porque quedé solo. Ah, ok. Estaba en el grupo, pero estaba solo. Ajá. Ok, si cuando lleguen allí, recuerden, su compañero va a llegar allí. Solamente denle un chance para que acepte la invitación. Ok. Entonces, aquí hay tres personas, Sandra, Miguel, Marjorie. Ya no gastemos el tiempo, vamos directamente a la actividad. Se las puse en el grupo de WhatsApp, hay una foto. Quiero que contesten, pregunten y contesten las preguntas en el ejercicio número uno. Okay. Marjorie, por favor, si está allí. Ok, no las escucho hablar. ¿Qué pasó? Ella está buscando la imagen del libro en su teléfono ahorita. La puse en el grupo de WhatsApp, la imagen. ¿Cuál es la primera pregunta que necesita uno? What is your name? Marta, ¿podría contestarnos? ¿Podría contestar la pregunta? Yes, my name. My name is Marta Contreras. Okay. Very good. Excellent, Marta. Marta, le voy a dar un consejo con esto de la tecnología. No es necesario que hable así bien cerca. Que ponga el micrófono bien cerca, así a su boca, porque no se escucha muy bien. ¿Ok? Si así, lo puede tener así. Okay. Okay. Very good. Question number two, Miriam. What is question number two? Where do you work? Where do you work? I work at Save the Children. Okay, very good. Question number three, Miriam. What do you do at the company? What do you do? What is your occupation? Maintenance. Okay, Okay. Very good. Now, ahora usted le va a hacer las preguntas, Marta. Después de esa actividad, pueden practicar la conversación en el ejercicio 2. ¿Ok? Ok, perfecto. What is your name? Where do you work? William? I work in Petem. Petem, ok. Very good. Question number three. What do you do? See, what do you do at the company? I am an intern. I work like this. Okay. Very good. Okay, very good. Marjorie. Continue.
Marjorie. Tiene apagado el micrófono. Perdón. Ahora dígame. Sí la escuchamos. The question gracias. Number one. What is your name? Marjorie González. I am? I am Marjorie González, perdón. Very good. Where do you work? I am secretary. No, where do you work? Sería dónde, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? ¿A dónde trabajo? I am work University Francisco Gaviria. Okay, very good. Y ahora viene la tercera pregunta. Number three. What do you do at the company? ¿Cuál es mi compañía? Me pregunta, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hace usted? O sea, ahora viene su profesión. What do you do? I am secretary. Okay, very good, excellent. Okay, so ahora viene el ejercicio número dos. Dos personas acá, si, William, tú puedes ser Carlos. Allí tú ves en el ejercicio dos, está una conversación entre Ana y Carlos. Tú puedes ser Carlos, Susy, tú puedes ser Ana. And you can practice that conversation, okay? Y después pueden involucrar a Marjorie. Intercambiamos, okay. Sí. Okay, exercise number two. Let's practice the conversation. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Carla, le voy a hacer ahora yo las preguntas. Okay, okay. Okay. What is your name? My name is Carla Amaya. Okay. Where do you work? Where do you work? I work in Lanco, El Salvador. Okay. What do you do at the company? I'm the customer support. Yes. Bueno, no realmente es, parte de lo que hago también. Pero como principal, podemos dejar eso. You can get customer support or customer service, right? Okay. Okay, very good. Now, ¿ya practicaron la conversación en el ejercicio número dos? ¿La conversación que estaba ahí, modelo? No, la conversación no, teacher. Está en WhatsApp, pero la conversación no la hemos practicado, solamente las preguntas de work. Estamos en el libro, ¿verdad? En la página 11. Ok. Sí. Yo estoy utilizando la pantalla que nos envió a WhatsApp, porque es más rápido. Está bien, no hay problema. Ok. Ok, entonces vamos a continuar entonces con la conversación. Si quiere, interactuamos, Luis, o con Carla. Ustedes me dicen. Ok, aquí la tengo. Thank you. Ok. Ok, very good. So ya practicaron las preguntas que estaban en el ejercicio 1. Yes. Yes. ¿Y el ejercicio 2, la conversación modelo, ya practicaron esa? No. No. Ok, ¿pueden seguir el ejercicio número 2? Hay una conversación entre dos personas. David, tú puedes ser Carlos. Y Carla, tú puedes ser Ana. Y después pueden intercambiar. Exercise number two. Okay? Okay. Thanks, teacher. Sería, hello, I am. Hi, good night. Okay, very good. So ya practicaron las preguntas. ¿En el ejercicio 1? Yes. Yes. Ok. Yes. ¿El ejercicio 2, la conversación modelo? Yes. ¿También? Yes. Yes. Ok, quiero escuchar. Vaya, José e Irina. José, tú vas a ser Carlos. Y Irina, tú vas a ser Ana en la conversación ahí. Ok. Ok. Ok, ready? Go. Hi, Carlos. What is your name? No, no están siguiendo la conversación modelo. No, en el ejercicio 2, empieza Ana y dice, hello, I am Ana Trujillo. Okay. Bueno,
Perdón, lo que pasa es que estoy algo perdida. Acabo de entrar y automáticamente me jaló este grupo. Entonces, okay. No sé dónde está el ejercicio. Estamos en el libro, en la página 13 del libro, el ejercicio número 2. Hay una foto en WhatsApp. O si usted tiene su libro, puede abrir el libro también en la página 13. Sí, ya lo tengo. El ejercicio 2 de la página 13. Okay. El ejercicio 2. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi. Carlos. Los nombres, creo que íbamos a intercambiar los nombres, va. No, ahorita solo no, practiquemos no, la okay, conversación okay, modelo. Ok, hi, Ana. I am Mrs. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am no. I am sole person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Excellent. All right. So now, ¿quién estaba ahí? ¿Nehemías? ¿Israel? Nehemías. Okay, tú puedes hacer la conversación ahora con José. José, tú puedes hacer Ana. Okay. Y Israel, tú puedes ser Carlos. Solo esa parte. Okay. 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 Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Now, there's two questions in exercise number 3. Después sigue el ejercicio número 3. Hay dos preguntas. Quiero que analicen esas preguntas y que conteste según la conversación. Sería, yes, she is a manager of the company. La uno. Okay, okay. Gracias.
Ok, very good. Ok, aquí estamos de regreso a la sesión general. Ok, tengan un poquito de paciencia en lo que sus compañeros ingresan a su grupo, ok. Si ustedes pues dieron con la invitación y llegaron primero, tengan paciencia, esperen por lo menos un minuto. Si el compañero no ha llegado en un minuto, entonces puede salir o puede avisarme, ok. Lo que está pasando es que algunas personas no están encontrando el mensaje que les da Zoom para que ingresen al grupo de trabajo. Algunas personas, pues, es primera vez usando esta aplicación, entonces no están dando con ese mensaje. ¿Ok? Es como un mensaje de chat que le tira ahí en Zoom. Ese mensaje está en Zoom. Y tienen que aceptarlo para ir al grupo. ¿Ok? Very good. Vamos a hacer otra actividad ahorita repasando lo que hemos visto. Hemos visto el verb to be. Un segundito. ¿Ok? Hemos visto el uso del verb to be. ¿Ok? So, vamos a trabajar un poquito aquí. Vamos a trabajar en grupos también, pero vamos a trabajar un poquito el aspecto de las estructuras. ¿Ok? En este primer ejercicio que tengo, hay 10 ejemplos. Tienen un error. Ustedes tienen que corregir ese error, por lo menos identificar el error que tiene. ¿Ok? Ya les voy a mandar esto. Se lo voy a poner en el grupo de Zoom. Después acá tienen que usar los pronombres. ¿Se acuerdan los pronombres? Se los puse también ayer, la tabla de pronombres. Se las puse en el grupo de WhatsApp. ¿Se acuerdan? I, you, he, she, we, they, ¿ok? Van a reemplazar, van a prácticamente escribir otra vez la oración usando los pronombres. Aquí hay una actividad de speaking, donde usted y su compañero pueden hablar, pueden hacer estas preguntas y pueden contestar. Algunas ya le hicimos. What is your occupation? Where are you from? I am from Colombia. Where is your mother from? My mother is from Honduras. Where is your father from? My father is from Santa Ana. ¿Ok? ¿Escucharon cómo usé el verb to be allí? What is your boss profession? La profesión de su jefe. He is a engineer. He is a manager. He is lo que es él. Después tenemos otro ejercicio donde usted va a escribir 5 preguntas usando el verb to be. Dígame, William. Peter, solo una pregunta. ¿Cómo se dice ingeniero? ¿Es ingeniero? ¿Por eléctrico? No te escucho muy bien, William. Está como un poquito lejos. Dime. ¿Cómo se dice ingeniero eléctrico, por ejemplo? Electronic engineer. Electronic engineer. Ok, very good. Okay. Finalmente tenemos este ejercicio que son 5 oraciones usando el verb to be en negativo. Ok. Es una práctica de estructura que vamos a hacer ahorita, pero la vamos a hacer interactiva, la vamos a hacer en grupos. Ok. Les voy a poner este documento de Word en el chat de WhatsApp. Lo pueden abrir y ahí lo pueden trabajar. Pueden ayudarse, pueden trabajar. No es necesario escribir todo de nuevo, sino simplemente, como en este caso, identificar el error. Solo por lo menos identificar el error, pues ya cumplió la actividad. ¿Ok? Hay otras donde sí tiene que escribir usted. ¿Ok? Pues si no puede abrir este documento en Word, simplemente lo que voy a hacer es poner fotos en WhatsApp y también la foto les puede ayudar. ¿Ok? So vamos a compartir este documento y vamos a trabajarlo. Son varios ejercicios usando todo lo que hemos visto hasta este punto. ¿Ok? Una vez más, vamos a estar en grupos. ¿Ok? Voy a mezclar los grupos otra vez para que, bueno, de todos modos se mezclaron un poco. Vamos a trabajar en grupos de 3 y algunos van a estar en grupos de 4. ¿Ok?
ya les pongo este documento en WhatsApp. Acepten la invitación, por favor. Vamos a los grupos. Entonces, déjeme ejecutar. Ok, ¿pudieron abrir el documento en Word? Sí. Ok, ¿alguien está usando? No pudimos abrir el documento solamente con las fotografías porque dice que no es compatible. Oh, okay. Creo que okay. A Miriam le dio el mismo problema. Sí. Okay. Okay, no hay problema. Entonces, sí. La foto... Pueden usar las fotos y solamente, pues, tratar de identificar los errores. No tienen que escribir nada ahorita, sino okay. Que más bien okay. Lo pueden hacer así como comunicativo. For example, number one, she are not a doctor. ¿Cuál es el error ahí? ¿Cómo debería de ser correctamente? She's not a doctor. That's correct. Yes. Very good. Mm-hmm. Okay. Pueden tomar, pueden hacerlo así. Cada persona puede responder una. Okay. Okay. Sí, me hacen ese favor. Porque no puedo abrir la esta. Porque el teacher solo envió la imagen. Ajá, imagen ha enviado. Ok, si no pueden abrir el documento de Word, no se preocupen, utilicen las imágenes. Con las imágenes simplemente lo pueden hacer comunicativo. ¿Cuál es la corrección en el número uno? Uh-huh. She are not a doctor. Is not a doctor. ¿Cómo sería? She's not a doctor. Very good. Excellent. Okay. Mm-hmm. Entonces pueden hacer así como una persona contesta una, después el otro, pueden hacerlo así. Okay. Mm-hmm. Okay. Entonces no tienen que escribir nada, sino que con tal que puedan hacerlo comunicativamente. Excelente. Okay. William. Como que ahí podemos quitar not, porque si ponemos de is engineer, estamos diciendo o no, fíjate que el error tendría que ser is, porque si decimos they,
estamos hablando de ellos, ¿verdad? Así es. Estamos hablando en plural. Y si decimos is engineers, ahí sería are. They are not engineers. Ajá, porque es en plural. Ajá. Exacto. Okay, very good. So, Natalie ya hizo la primera. ¿Quién va a hacer la número tres? El is no va. Ese es el que no va. Is es el que no va. El tres, teacher, el cambiar el is por el are igual. Okay, are very good. So, ¿cómo sería correctamente? ¿Cómo debe de leer? Are you from Peru? No, then el if no iría, sería they are not engineers. Está en la número dos. Uh-huh. Sí, esa ya la, ya, la, ya la aclaramos, ¿verdad? Es el are. They are not engineers. Number three. Cabal. They are not engineers. Uh-huh. Number three. Is you from Peru? No. What is the correct way? Are you from Peru? Very good. Okay, number four. She are not an accountant. She is not an accountant. Okay, ¿cómo debería de leer, Carla? She is not an accountant. Very good. Yes, correct. Doctor is responsible for saving life. Doctors are responsible for saving lives. ¿Por qué are? Doctors. Plural. ¿Porque está en plural? Yes, correct. Plural. Doctors, plural. La I ponemos are, sustituimos are. Dejar, hay que dejar la S y sustituir is por are. Correcto, are. Sería doctors are responsible for saving lives. Saving, es correcto. Okay. Ellos son responsables de salvar vidas. Correcto. Ajá. Es correcto. Ok. Y la 6 dice. Thank you for helping. Sería we are, ¿no? Lo mismo. Ah, claro, correcto. Sí, porque no puede eso. Ser we con este, el sujeto con un to be. Sería. También. Correcto. He is our English teacher. He is your. En el siguiente, Carlos is a doctor, ¿sería? He is a doctor. He is a doctor. Teacher, ya que está acá, no sé si no puede ir con la número uno del changing proper nouns to pronouns. En el number one dice, Daniel y Janet are both students. Ahí estamos hablando de they are. Both students. Yes, that's correct. Yeah, correct. They are students. Thanks. Okay, chicos. En el número cinco dice George, cinco. John, and myself work for Grupo Q. Ahí, ¿qué ponemos? We work. We. Sí, porque es, me incluye a mí. Es, está bien. We work for Grupo Q. Sí. Are. Ajá, y es we are. No, we are. Sí. Es que el que está mal es el is en vez del a, en vez del are. Ajá, we are. En el otro is they from Colombia. Ok, very good. Veo que están compartiendo la pantalla. Excelente, eso es una gran herramienta. Solamente que para adelantar un poquito porque van atrás, ya los otros grupos ya avanzaron. Simplemente háganla hablando en vez de escribir, porque escribir se va a tardar un poquito más, pero si lo pueden hacer en forma comunicativa aquí en grupo sería bueno para que ustedes puedan corregir hablando. For example, number 7, ahí tienen, is they from Colombia? What is the correct way? Are. Are they from Colombia? Are they from Colombia? Very good. Y falta el signo de interrogación, ¿verdad? Porque es pregunta, sí. ¿Right? Sí. Very good. Number 8,
Is you a secretary? Are you a secretary? You are a secretary. You are a secretary. Very good. Excellent. Y el otro es, we are English. We are English students. We are English students. Mm. Very good. Is a truck driver. I is a truck driver. I is a truck driver. I am a truck driver. Is... No, I am is. No, ahí están usando los dos verbos to be. I am a truck driver. A truck driver. Mm-hmm. Okay. Ahí hay un sonido de M. I am. Mm-hmm. No, jam. I'm correct. Okay, very good. So, the next exercise is changing pronouns, proper nouns to pronouns, okay? ¿Se acuerdan que usamos he, she, we, they, you? So, ¿cómo sustituyo esos nombres propios usando los pronombres? They. Daniel and Jeanette are both students. ¿Cómo puedo sustituir esos dos nombres propios por el pronombre? ¿Cuál uso? They are both students. They are both students. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien? Sí. Yes, sí. Correct. Uh-huh. They are both students. Very good. And Janet. Daniel and Janet. Are both students. Para mí es they are both, pero no sé. That's correct. Mm-hmm. They are both students. They are both students. Mm-hmm. Okay. Estamos sustituyendo los nombres propios con los pronombres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, mm-hmm. they. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos. Okay. Very good. Daniel. David is an actor. ¿Cómo puedo sustituir eso usando el pronombre? Using pronouns. He is an actor. He's an actor. Very good. Excellent. Good job. Mr. Johnson. Mr. Johnson, is you English teacher? Mm-hmm. He's our English teacher. He's our English teacher, right? He is our English teacher. Yes. Okay. Carlos is a doctor. He is a doctor. George, John, and myself work for Group Q. Is he, her, George, John, and myself. George, John, and myself. We are. Nosotros. We are. No, pero cuando decimos we are, creo que ya me incluyo. Mm-hmm. We are work for Grupo Q. Uh-huh. Uh-huh. Porque allí dice myself, ¿verdad? Que está habla de estoy mi persona. Uh-huh. Uh-huh. Cuando myself. Decimos we are, teacher, ya me incluyo, ¿verdad? Uh-huh. Correct. Okay. We es nosotros, o sí, estoy incluido. We, very good. Okay. Okay, el próximo es
so practice asking and answering this question. Persona les pregunta a todos. Podría ser, porque son cinco. Son cinco, ajá, nos turnamos una pregunta. Una pregunta cada uno. Uh-huh. Lo que podríamos hacer es, Marta le pregunta a Nehemías, Nehemías le pregunta a Susi, Susi me pregunta a mí. Ah, como una cadenita. Uh-huh. Ajá, como uh-huh. una cadenita. Pero, ¿y la misma pregunta? No, no, porque si hacemos la misma pregunta a todos nos va a llevar mucho tiempo. Creo que una pregunta cada uno. Sí, una pregunta cada uno, está bien, por el tiempo. Ok, so Nehemías, tu pregunta, elige una persona y tú le vas a preguntar primero. Ok. Marta Contreras, what is your occupation? My occupation, maintenance. Very good. Very good, Marta. Ahora usted va a elegir otra persona y hacerle la pregunta número dos. Susie, where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay, I am from San Salvador. Okay. Very good. Your turn, Susie. Okay. Sandra, where is your mother from? Where is your mother from? Okay. My mother from is San Salvador. No. Me equivoqué. Uh-huh. My mother from no. San Salvador. Ok, ¿cómo? El uso del verb to be va después del sujeto. Ah, ok, ok. Sí. My mother. Ok. My mother from. No, le falta el verb to be. No. I am from El Salvador. She is from Colombia. Mm-hmm. My mother is from San Salvador. Correct, oh. Yes. Mm-hmm. Okay. Ahora, Nehemías, where is your father from? He's from okay. Usulután. Very good. Recuerden usar, si vas a usar la contracción, entonces es his. He's from Usulután. He's from Usulután. Very good. Okay. Okay. Marta Contreras, what is your boss profession? Engineer. He is an engineer. Very good, Marta. Okay, very good. Vamos a hacer la asistencia ahorita a las 9 y después vamos a regresar acá a terminar la worksheet. Okay. No alcanzamos a terminarlo. Bueno. Ok, very good. Vamos a tomar asistencia otra vez. Ahí después regresamos a la hoja de trabajo, la vamos a completar. Roxana Yamilet, por favor, prendan sus cámaras. Presente. Ok, gracias. Miguel Ángel. Presente. Ok. Rina Álvarez. Presente. Ok.
Okay, very good. David Garcia. Presente, profesor, teacher. Okay, thank you. José Antonio Cubillas. Here, teacher. Ah, ahí está. Okay, very good. En el espacio. All right, very good. Excellent. Carla María. Presente, teacher. Okay, I see you. Alex Alberto. Yes, I'm here, mister. Okay, I see you. Very good. Dalia Arguello. Dalia Arguello. Presente. Hi. Ahí está, ya la veo. Okay, very good. Miriam Carolina Mozo. Presente. Okay, very good. I see you, Miriam. Luis Ricardo. Present. Very good, thank you. Naftali Carolina. Presente. Okay, la veo, gracias. Presente. ¿Qué más? Azucena. Presente. Okay, very good. Israel Nehemías. Presente. Okay. Carla Janet. Presente. Very good. Jenny Jamilet. Jenny Jamilet, la veo. Presente. Very good. William Alexander. Presente. Ahí te veo. Very good. I see you. Marta Elizabeth Contreras. Presente. Very good. Marjorie. Presente. Very good. And Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Okay, very good. Una persona, quiero ver, no sé si está esta persona. Diana Araceli. No estuvo ayer tampoco. Okay, very good. All right, so ya vamos a terminar la hoja que estaban trabajando. Solo quiero hacer una presentación con ustedes. Very good. Okay. Estamos usando el verb to be. Verb to be. Who is this person? He is? Mr. Obama. He's the president. President. Very good. Ex-president Obama. He is Obama. He is president. Aquí podemos decir varias cosas usando he is. He's a president. He is a president. He is American. Yes. He is black. Y podemos decir un gran montón de cosas usando el verb to be. Okay? All right, very good. Next. ¿Quién es esta persona? Who is this person? He's a minute. He's a millonario. Ah? Huh? He's an old man. He's an old man? Okay, bueno. Está bien. Who is this person? He's president Microsoft. He's the president of Microsoft. Very good. ¿Qué más me pueden decir sobre esta persona usando he is? El verb to be. He's a millonario. He's an engineer. No sé si es engineer o no. No sé. No, no. He is millionaire. He is a millonario. He's a millionaire. 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 He's a millionaire. Where is he from? What country? United States. United States. He is? Come on, usen el verb to be. Come on. He is from. He is from United States. He's from United States. ¿Cómo se le dice a las personas de los United States? How do we say him? American. 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 He is? He's American. He's American. Very good. Excellent. Who's this person? He's an actor. He's an actor. What's his name? Denzel Washington. Denzel Washington. He is? He is Denzel Washington. Denzel Washington. Okay, he is Denzel Washington. ¿Qué más me pueden decir? He is. He is coleccionista de huesos. Perdón. Good. No le escuché, perdón. ¿Qué más? He is. He is.
An actor. A black man. He's American, he's black, he's an actor. Pueden decir, he's a good actor. Come on. Suelten la lengua. Verb to be. Right now he's a woman. He's famous. Who's this? Who are they? They are Brad Pitt. Okay. Leonardo DiCaprio. Very good. Excellent. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir de ellos? They are handsome. Very good. Excellent. They are rich man. They are Americans. También. They are beautiful. Okay, they are beautiful. También. Very good. Okay, very good. Who are they? They are superheroes. They are superheroes. Very good. They are actors. They are famous. Son famosos. They are famous. They are fantasy. Mm-hmm. Yes. Okay. Yes. Very good. Okay. One more. Who is she? She is the queen. What is her name? Isabel. Very good. Her name is Isabel. Who are they? They are students. Excellent. He's the king. He is the best football player. He is from Brazil. He plays soccer. Very good. He is a soccer player. He is from Brazil. From Brazil. Yeah. Very good. Okay. Very. So, el verb to be es el fundamento del inglés. All right. Very good. So, regresemos a la actividad. Vamos a los grupos. Ya lo terminamos. ¿Ya lo terminaron? No, nosotros. Nosotros sí. No. Okay. ¿Quién es nosotros? ¿En qué grupo está usted que ya terminó? En el grupo del muchacho del espacio. Ah, okay, de José. Compañera del espacio. Okay. Buzz Lightyear. Okay. He's an astronaut. He's an astronaut. Very good. Okay, acepten la invitación. Vamos a los grupos, vamos a hacer una actividad. Ahí está. Ok, very good. So, Marjorie, quiero que hagan la parte comunicativa, que era la pregunta, las cinco preguntas, speaking activity. Sí. Ok. What is your occupation, Marjorie? She is from Canada. Eso no. ¿Cómo? No le estoy preguntando eso. Yo pensé que ya terminaron. ¿Qué pasó? Yo pensé que ya terminaron. Hicimos las preguntas, las cinco preguntas de question usando el verbo to be. What is your occupation, Marjorie? Ay, perdón. José, what is your occupation? I am an accountant. Very good, Jose. Marjorie, what is your occupation? I am secretary. Very good. Where are you from, Jose? I am from El Salvador. Marjorie, where are you from? El Salvador. Okay. Específicamente, ¿dónde nacieron? Where are you from?
¿O de dónde San Salvador. Tú? Okay, very good. San Salvador. I am from Zacatecoluca. Okay, very good. Where is your mother from, Jose? My mother from... Is from. Where is your mind? El verb to be, right? My mother is from. My mother is from Zacatecoluca. Very good. Marjorie, where is your mother from? My mother La Libertad. Okay. Where is your father from, Jose? My father is from Zacatecoluca. Oh, también, okay. Marjorie, where is your father from? San Salvador. Okay. I am father from San Salvador. My father is from San Salvador. My father is from San Salvador. Very good. Primero ponemos el sujeto, ¿verdad? Sea que yo diga my father or he. Los dos son sujetos. Y después uso el verb to be. My father is from San Salvador. He is from San Salvador. Okay. What is your boss profession? Su jefe, Jose. What is his profession? My boss is finance accounting. Ah, very good. Very good, Jose. Marjorie, what is your boss's profession? My boss is master education. Very good. Excellent. Excellent. Okay. All right. Very good. So, en una conversación, ¿se acuerdan la que vimos al inicio en el ejercicio número 2? En la página 13. ¿Hay una conversación, modelo? Yes. Ok. ¿Por qué no tratan de completar esa conversación? Pero poniéndole su propia información. Bueno. Ok. Yes. Gracias. All right. So, hagamos eso. Y vamos a hacer eso unos 5 minutos, ¿ok? So, traten de completar esa conversación con su propia información. Como si fueran así presentándose, ¿verdad? Dos personas se acaban de conocer en English. Hello, hi, my name is Jose. Nice to meet you, Jose. Okay, very good. ¿Ya terminaron la hoja? Aún no. ¿Por dónde estamos? Terminando la última pregunta del ¿dónde de, dice, las preguntas en verbo to be. Okay, very good. ¿Cuáles tienen hasta ahora? ¿Algunas preguntas que pueden hacer? She's a doctor. ¿Cómo es la pregunta? She's a doctor. Tenemos que poner el verb to be primero, ¿verdad? Is she a doctor? Very good. Excellent. That's correct. Okay. En la segunda, entonces sería, porque le pusimos they are managers. Sería al revés. Are they managers? Perdón, ¿me puede hacer la pregunta una vez más? Sí, es que en la segunda le habíamos puesto they are managers. Entonces sería... Are they. Okay. El verb to be tiene que ir primero en las preguntas. Okay. Okay. En la tercera, is your father from El Salvador? Is your father from El Salvador? Very good. Excellent. Okay. En la cuarta, are you from Mexico?
Are you from Mexico? Very good, excellent. Nehemías, ¿hiciste algunas preguntas tú? ¿También? ¿Algunas preguntas? Come on. Are you American? Are you American? Very good, uh-huh. ¿Otra pregunta? Con eso creo que finalizaríamos ese bloquecito. De ahí vendrían las cinco preguntas, siempre con el verbo to be, pero en negativa. Estas no son preguntas, estas son simplemente oraciones. Oraciones. Pero sí, son en negativo, ¿ok? Nehemías, ¿me puedes escribir algunas preguntas si tú quieres en el chat? Hacer preguntas es muy importante. For example, algunas preguntas que pudieras hacer. Let me see. Voy a escribir aquí a ti. Are you from El Salvador? Right? Is she your sister? Okay. Is she your boss? ¿Verdad? Todas estas son preguntas. Quiero que tú hagas, me puedas hacer algunas. Practica. Me quedé esperando, Nehemías. Ahorita. Is he a player? No, eso está incorrecto. ¿Qué pasa ahí? Tenés el verb to be dos veces. A player sería. Sí, escríbelo. Is he a player? Is he a player? Yes, that's correct, ¿verdad? Y después te falta el signo. Ah, el signo, el signo. Okay. Hazme una pregunta a mí. Okay. Hazme a mí una, como si estuvieras hablando conmigo. Hazme una pregunta. Ask me a question. You are the gaming. No. Mm-mm. ¿Cómo? ¿Se acuerdan el verb to be? ¿Dónde va el verb to be, Nehemías? Para las preguntas. Are you? Are you? Are you a gamer? Sería otro. Gamer. Gamer. Are you a gamer? That's correct. Mm-hmm. Yes, I am. Voy a hacer a ti una pregunta y tú respóndeme. Okay? Are you a doctor? Okay, very good. Okay, estamos aquí de regreso a la sesión. Me quedé hablando con Nehemías. Tú me puedes responder si quieres, Nehemías, ahí en el chat. Okay, very good. ¿Terminaron la hoja? ¿Alguna pregunta? No la terminamos. Okay, la pueden hacer. Si algo le falta, la pueden practicar para homework. La pueden hacer ustedes. Okay. En su tiempo extra, ¿ok? Es solamente para repasar lo que hemos visto hasta ahora. All right, very good. Quiero ver quién no regresó. Creo que todos estamos acá. All right, very good. Let me share with you. Let's go now to the next activity, ¿ok? Let's go to... Estamos en la página 14. All right, exercise 14. Questions, right?
algunos les costó un poquito la parte de las preguntas. ¿Por qué? Porque tengo que poner el verb to be primero. Are you Carlos? Yes, I am. Is she a manager? Is he a supervisor? Are you college? Are you colleagues? Perdón, colleagues. Compañeros. Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Okay. ¿Cómo respondo? Puedo responder positivo o negativo. Solo hay dos formas. Positive or negative. Yes, I am. Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Is she a manager? Yes, she is. Or no, she isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Okay. Recuerden los sujetos también, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de we. Okay. Are you colleagues? Compañeros, si son compañeros. Entonces, aquí estoy hablando de dos personas. Tengo que usar we. Are they service providers? Estoy usando they en la pregunta. Entonces, tengo que responder con they igualmente. Are your bosses here? Bosses, plural. Estoy hablando de jefes. Yes, they are. So, recuerden el sujeto, ¿verdad? Singular, plural. All right. Very good. So, we're going to do this activity next. Okay. All right, very good. So, vamos a trabajar ejercicio 5 y 6. Okay. En el 5 lo que vamos a hacer es completar la conversación. Es una conversación pequeña que hay dos personas A y B. Y lo que van a hacer es completar esa conversación para que tenga sentido. Okay. Usando preguntas y respuestas con el verb to be. Después van a trabajar esta actividad, la cual es comunicativa. Quiero ver una conversación de su parte aquí. Una conversación acá. Okay. Entonces, la conversación está como medio llena para que ustedes solo vayan y puedan llenar lo que falta para tener la conversación. Pero aquí hay una parte abierta. Aquí pueden ustedes preguntar y hablar y contestar lo que quieran. ¿Ok? So vamos a trabajar eso. ¿Pregunta? Tenemos, vamos a trabajar en estas actividades 10 y 10 minutos. ¿Ok? 10 para la actividad 5 y 10 minutos para la actividad 6. 20 minutos. ¿Ok? Lo más importante para mí es ver esta conversación completa de la parte de su parte. ¿Ok? Y especialmente la parte aquí comunicativa. Very good. ¿Preguntas? Grupos de trabajo. ¿Ok? Very good. Ahora voy a mezclar los grupos y vamos a ir solamente dos personas por grupo. ¿Ok? Entonces, por favor, acepten la invitación, si no, su compañero se va a quedar sin persona, sin compañero. ¿Ok? Lo van a dejar solito. Forever alone. Forever alone. So, aquí es importante que todos acepten la invitación, ¿ok? Porque me gustaría que trabajaran en dos, en pareja. Teacher nos enviaría la pantalla siempre. Sí, le puedo tomar un recorte y ponerle en WhatsApp esa okay. foto. Ok. Ok. Porque estamos en un número, creo que tenemos 17 personas, entonces va a haber un grupo que tiene 3. Pero no se preocupen, solo va a ser un grupo. El resto del grupo van a tener 2 para que puedan completar esa conversación A y B. Ok, por favor, acepten la invitación. How many times? Acepten la invitación, por favor. Ok. No la veo. Sorry. Me quedé. Tienen que estar en Zoom. Tienen que estar en Zoom para ver la invitación. Sí, pero no la veo.
Entonces, va a dejar a una persona solita. Permíteme, ya voy a ver qué puedo hacer. La veo la API. I am not. I am she not. Linda. She is Linda. Ajá. No, she's not sería ahí porque está preguntando si ella es Jessica. Entonces sería no, she's not. She is Linda. Porque no. porque le está preguntando ¿es ella Jessica? Entonces la ajá. respuesta tiene que ser no. Ella no. Ahí dice, no. No, she not. No, she not. Ajá, she, no, she not. Es como, no, ella no es. She is Linda. Ajá. She is Linda. Okay. Ella es Linda. Ajá. Ajá. Aquí sería una otra. Ella, manager. Número dos. Tendría que ser. Entonces, la primera, el literal A, dice, is she Jessica? Es una pregunta. ¿Cómo no. la va? Sería no. She not. Yeah. No. Sería no. O no is not. She's not. She's not. She is Linda. She is Linda. Exacto. Sería ella es Linda. Estamos negando que ella se llama Jessica. Así sería la primera. Sería. Se llama Linda. No, sería no, is not. She is no, Linda. She is not. No, she is Linda. Okay. La segunda sería... ¿Y la segunda? Is a manager. She's or he's a manager. Ah, no. Is she a manager? No, tendría que ser. I am manager. Yes, I am. No, como estamos hablando de lo que sucede Jessica, que supuestamente. No, la segunda es una pregunta y antes de, siempre en la pregunta tenemos que ser cuidadosos porque la pregunta va primero el verbo to be y luego el pronombre. El verbo to be. Entonces, para que la pregunta se entienda, primero tenemos que buscar el verbo correcto y luego el pronombre en la segunda. Uh-huh. Sería... Is she a manager? Bueno, arriba está un cuadrito que más o menos así es. Is ¿Es sería ella una manager? Exacto. Is she y sería yes, I am. No, porque o sea, estoy preguntando si yo soy No, está hablando de... Porque la B dice, yes, I am, tendría que ser. Sí, yo soy. Ajá. Pero igual is she a manager. Exacto. Ah, no, yes. Is she a manager. I am. La tercera sería... Is he Thomas? Porque están hablando de un hombre masculino, entonces tiene que ser he.
Is he Thomas? El pronombre sería he. El otro. Entonces la respuesta sería. El otro sería not. Es una negativa, ¿verdad? Not. No. He not. No, ahí sería. No, he is. No, no soy. I am Mario, por decirlo así. Dabs. Uh-huh. Teacher, tenemos una consulta. Sí. Nos perdimos en la conversación porque uh-huh. I am not, I am Carolina, Dabs, ahí. No encontramos una palabra que... ¿O de qué en sí, de qué se trata la conversación? ¿De cuál conversación, en cuál ejercicio están? ¿En five six? Or six? ¿En six? Six. Excuse me, are you blank? No, I am not. I am... Carolina. Dabs. Uh-huh. Dabs. Ahí es donde nos quedamos. Ah, porque no. Okay. Let me see. Excuse me, are you, digamos, otra persona. Excuse me, are you María? No, I am not. Okay, I am. Not, y pueden Carolina. Poner su nombre. Carolina. Uh-huh. That's. Como si estás apuntando a una persona. That's María. That, okay. Allá está María. Allá es María. Ajá. Uh-huh. Okay. That's María. Y la otra persona pregunta, ¿dónde? Where? Right over there. And Y le pregunta como... Como su profesión. Are you the office manager? Okay. Y después ustedes pueden hacer otras preguntas. Okay. Bueno, si quieren entonces hagamos la conversación otra vez. Ve, perfecto. Are you Ana? No, I not. I am Carolina. That's Maria. Where? Right over there, are you? Yes, I am an engineer, sería, ¿verdad? Mm-hmm. Yes, hey, I teacher, am. And are you occupation, o cómo sería la pregunta? ¿Cómo estábamos haciendo? ¿Se acuerdan que al inicio de clase estábamos haciendo la pregunta? Bueno, de hecho, estaba en la guía. Habían unas preguntas de speaking, ¿se acuerdan? En la guía, en la worksheet. Sí. Si yo quiero preguntarle a alguien su, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo puedo? Entonces, podríamos cambiar esta pregunta que está, ¿en are you por what is your occupation, por ejemplo? Sí, allí. Para entablar la conversación. En el espacio que está abierto pueden hacer otras preguntas. What is your occupation? What do you do? Where are you from? Okay. Pueden hacer preguntas también con el verb to be. Are you the office manager? Are you from El Salvador? Okay. Carolina, what is your occupation? My occupation, psychology. Where are you from? I am from Ilopango. Very Ilopango. Good. What do you do at the company? Working in Fusalvo. ¿Y qué responde esta pregunta, güey? Claro. ¿Viste una pregunta? Yes. En la parte del ejercicio 6, en la B, dice, I am, no, I am not, I am, contesto, lo estamos haciendo con un nombre. Yeah, for example, this is, excuse me, are you José? No, I am not, I am Carlos. That's José, como apuntando. Ah,
Ah, ok. Allá. Ya, ya, ya caí. Y después la, y después la otra persona dice, where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Ah, ok, ya, ya, ya. Ok. No, no, that's... Entonces ahí, ahí este sería, en este caso, William sería, Marcel, siempre tendríamos que contestar con el nombre que pusimos al principio. Sí, sí, cabal, Marcel. Ajá. That Marcel. Y contesta, where? Where? Ajá, right over there. Right over there. Ahí. There. And are you, y contesta, y tú eres, ¿verdad? Y después en ese espacio abierto pueden hacer preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas que hicimos en la hoja? Habían varias preguntas de speaking. Sí. Entonces pueden incluir algunas de esas para preguntar, pueden hacer preguntas con el verb to be. Are you the manager? Are you from El Salvador? Okay. Listo. Okay. Gracias. Okay, entonces. Scotty. Scotty. Okay. Is Thomas, Thomas, your brother? No, he is not. My brother is Francisco. Your father? My father is Alan. Alan, okay. Veo que han puesto las preguntas 5, 6 y 7, ¿verdad? Los ejercicios 5, 6 y 7 mandaron al WhatsApp. 5, hola, hola, buenas. Buenas. ¿Qué han estado haciendo? Hemos estado practicando los ejercicios del número 6. Hemos tenido una conversación. Hemos completado palabras que hacen falta en la conversación. Estamos hablando de la imagen que mandé. Que se nos mandó. Que es, así el, es. La página 13 del libro. Así es. Sí. Ok. En el ejercicio 6, quiero escuchar esa conversación que ustedes han hecho. Ok. Excuse me, entonces, are you? Excuse me, are you receptionist? No, I am not. I am a teacher, that nurse. Aquí, en vez de poner ocupación, tienen que poner su, el nombre o el nombre de otra persona. Por ejemplo, okay. Excuse me, are you María? No, I am not. I am Carolina. That's María. Where? Over there. Ok. Entonces, en vez de la profesión, pueden poner el nombre. El Al principio, la persona está buscando a alguien. Excuse me, are you María? No, okay. I am not. I am entendimos. Sandra. Entonces lo entendimos como profesión. Sí, es que lo estaba. Bueno, ok. Pero una, podemos comenzar. Rindo. Una consultita. Okay. Right over there. ¿Qué el, significa? O allá, qué quiere. Allá está la persona que está buscando. Porque al inicio la persona busca a alguien, ¿verdad? Excuse me, ajá. Are you María? No, I am not. I am Rina. That's María. Mm-hmm. Where? Right over there. Y después hacer otra pregunta. Are you the office manager? Yes, I am. Okay. Y después hay un espacio abierto para que ustedes puedan incluir preguntas ahí. Mm-hmm. Okay, very good. Okay. Excuse. Entonces usted me dice, no, I'm not. No, I no, am no. Doc. Yo soy David. I am. Okay. No, en no, esta no, conversación am... número 6, en la conversación del ejercicio 6, allí pregunta nombre, no ocupación. Excuse me, are you Carlos? No, I am not. I am David.
David. That's Carlos. That's... Where? Ah. Right over there. Pero este that's Carlos es... No, ¿dónde? Ese no, no lo entiendo. Okay. Excuse me. Are you José? No, I am not. I am David. I am David. Uh-huh. Okay. That's José. That's, allá él, está José. Él, allá está. Okay. Where? Where? Right over there. And are and you the office there. Manager? O pueden poner cualquiera ahí. Yes, ahí hay una profesión. Ajá. Y después hay un espacio abierto. Yes, I am. Ajá, yes, I am. Después hay un espacio abierto para ustedes poder hacer preguntas. Ok. Algunas preguntas, ejemplos, por ejemplo, ¿se acuerdan la hoja que hicimos en la parte de speaking? Habían como 5 preguntas ahí. Pueden utilizar esas. O si no, pueden hacer sus propias preguntas con el verb to be. Are you... Okay. A teacher, are you from El Salvador? Are you American? Yeah. Okay, teacher. Entonces se han dado perdido. Teacher. Uh-huh. Okay. Exercise number 6. ¿Terminaron el 6? En él estábamos, pero nos confundimos un poco. Okay. Les voy a ayudar. Aquí okay. Hay una conversación donde tienen que poner el nombre de ustedes. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita con José y yo le pregunto, excuse me, are you Carlos? No, I am not. I am José. That's Carlos. Allá está Carlos. Oh, okay. Over there. ¿Entendieron? Yo estoy buscando a una ¿dónde? Persona. Ah, okay. Yo le pregunto a usted, mire, usted es fulano. No, él está allá. That's Carlos. Uh-huh. Okay. ¿Dónde? Okay. ¿Y tú? Por ejemplo, digamos que yo estoy hablando con aquí con Marta. Yo le pregunto, excuse me, are you María? Marta me responde, no, I am not. I am Marta. That's María. Como apuntando allá. That's María. Okay. Uh-huh. Where? Right over there. Allá está. Okay. Y después cuando lleguen a la sección con las preguntas ahí el espacio, pueden hacer preguntas. Como una conversación. ¿Se acuerdan la que hicimos en el ejemplo de la hoja? ¿Habían unas preguntas ahí? ¿Habían unas preguntas sí. En la parte de speaking? For example, what is your occupation? What do you do? Pueden hacer preguntas con el verb to be también. Are you the office manager? Are you from El Salvador? Are you the supervisor? Are you the supervisor? Right? Mm-hmm. Esa es una buena pregunta ahí cuando dice, oh, right over there. And are you the supervisor? Yes, I am. Mm-hmm. Y después pueden empezar una conversación, ¿verdad? Okay. So, ¿cómo la van a hacer? ¿Quién va primero? Vaya. José, tú vas a hacer A. Marta, tú vas a hacer B. ¿Listo? Hey. Excuse me. You are María? No, are you? Ah, perdón. Excuse me, are you María? No, I am not. I am Marta. That's María. Where? Why, over there. Are you Marta?
María. No, entonces ahí donde la pregunta que hicieron, are you the office manager? Allí puede encajar esa pregunta. Are you the office manager? Yes, I am. Responda José, ¿verdad? Yes, I am. I always are you supervisor? Are you the supervisor? Y José responde allí, yes, I am. Yes, I am. Okay, very good. ¿Puede continuar esa conversación? ¿Pueden continuar ahí con algunas preguntas? Sí. Ok. Very good. So, traten de agregar otras preguntas ahí y pueden practicar la conversación, ¿ok? Ok. Ok, nos quedan 2-3 minutos, ¿ok? Ok. Y le vamos a agregar, ok. Yes, I am. Ahora ve. What is your occupation? What is your occupation? My occupation is maintenance. What do you do? I am an accountant. Goodbye. Bye. Empecémosla otra vez. Pregúnteme usted primero. Usted está a la... Excuse me. Are you Maria? No, I am not. I am Marta. That's Maria. Where? Right, over there. Are you supervisor? Yes, I am. What is your occupation? My occupation is nursing. Ok, very good, very good. ¿Pudieron completar la conversación? Yes. ¿Algún grupo quiere presentar? ¿Voluntarios? ¿Algún grupo quiere presentar? ¿No? Las González. González. El grupo de González. Ah, ok, Natalie y Marjorie. Fue a propósito, profe. Somos tres, somos tres. Y somos sí. González, las tres. Por eso es importante que escriban, ¿verdad? El nombre completo. Y veo que la mayoría lo hizo. So, escriban su nombre completo cuando ingresen a la reunión por ese tema. Ok, Natalie y Marjorie, ¿quieren presentar ustedes? Y Roxana yes. Falta. Bueno, sí, ya yes. Bueno, pero como solo son dos en la conversación, si quieren, vayan ustedes dos para que solo vamos a aprender de ustedes. ¿Ok? Aquí tienen mi apoyo, chicas. Ah, okay. Sí, sabe. Ok. Ve a Roxana, preséntela.
Dale, ¿quién va a ser A, quién va a ser B? Bye. A, pero A es con la con el 6, ¿verdad? Nada más, solo el que dijo. Okay. El 5, el 5, el 5. No, el 5 no, el 6. El ejercicio. Ah, el 6. Era la conversación. Excuse me. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, la escuchamos. Excuse me, are you Anna? No, I am not. I am Marjorie. That's where you're from, right over there. Are you Ciudad Delgado? Yes, I am. Ok, very good. Entonces pueden continuar la conversación allí haciendo más preguntas. Ajá. Exacto. Ok, very good. Por el tiempo. Ok, very good. Por el tiempo, vamos a continuar esta actividad mañana, así como un calentamiento. Mañana vamos a iniciar con esta actividad. Ok. Mi recomendación es que si ustedes están conociendo aquí, pues excelente, ¿verdad? De eso se trata. El mejor recurso que ustedes tienen es otra persona con la que puedan hablar. ¿Ok? Otra persona con la que ustedes pueden hacer una actividad así, hacer una conversación, pues si pueden tener una conexión con otra persona fuera aquí de la reunión durante el día, excelente, háganlo. No es obligatorio, ¿verdad? No es que usted tiene que llamar a su compañero, pero honestamente el mejor recurso que ustedes tienen no es el teacher. El mejor recurso que ustedes tienen es uno al otro. ¿Okay? Es uno al otro. Es el mejor recurso que ustedes pueden tener porque ustedes pues, son los que pueden practicar y hablar. Ok. Tomemos asistencia rapidito. Roxana Yamilet. Presente. Ok. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Ok, very good. Rina Álvarez. Presente. Presente. Okay, very good. David García. Presente, teacher. Okay, very good. Thank you. José Antonio. Present, teacher. Very good. Carla María. Presente, teacher. Okay. Alex Alberto. Yes, I'm here, mister. Okay, very good. Dalia Arguello. Dalia, creo que ya tenían problemas técnicos, me acaba de escribir. Ok, Miriam Carolina. Presente. Ok. Luis Ricardo. Present. I see you, very good. Naftali. Presente. Excellent. Azucena. Let me see, ¿qué más? Israel, Nehemías. Presente. Carla Presente. Janet. Presente. Thank you. Jenny Yamilet. Presente. Okay, thank you. William Alexander. William Alexander, lo veo. William. Cuando pueda prender su cámara, William, no lo escucho. Ah, ok. Está teniendo problemas de audio, William. ¿Sí? Ok, ok, no hay problema. Ahí me escribiste. Marta Elizabeth Contreras. Presente. Ok, thank you. Marjorie. Presente. Ok, thank you. And Sandra Elizabeth Osorto. Presente. All right, thank you. Ok, excelente. Quiero solamente tomar un segundito para explicar el tema del trabajo en la plataforma. Ok. Aseguren que tengan el acceso. Creo que alguien escribió en el chat y lo estaban apoyando aparte, individualmente, lo estaban apoyando la gente de inglés corporativo para brindarles el acceso. Aquí está el grupo de nosotros, inglés principiante, módulo 1. Ok. Bajo videoconferencia, bueno, esta es la 1. El video ya está ahí, pues obviamente fue la clase de ayer.
Si le dan clic allí. Permíteme que está cargando. Cuando le den clic, van a ver el video de la clase de ayer. Normalmente este video está a las 8, a las 9 de la mañana, ya está allí, en la plataforma. ¿Ok? Aquí hay una pregunta que yo puse de foro. El foro es un, es una forma como yo puedo comunicarme con ustedes durante el día, ¿verdad? Que no solamente sea al final del día, 2 horas, cuando estemos cansados, sino que simplemente, pues, ustedes pueden interactuar conmigo, practicar, interactuar con uno el otro durante el día. Aquí está la pregunta de foro número 1. What is your occupation? What is your boss occupation? What are some of the professions in your workplace? Okay. Este lo hicimos ayer, el tema de ayer. Entonces, veo que algunas personas aquí contestaron, excelente, buen trabajo. Cuando ustedes contesten, le dan aquí, le dan clic a donde dice add a post. Add a post es así como en Facebook, ¿verdad? Escribir en el muro. Bajo título, aquí donde dice title, pueden poner su nombre. Su nombre completo para que se puede identificar quién escribió ese post. Y aquí pueden escribir la respuesta. Yo les voy a dar feedback. Yo les voy a escribir buen trabajo o mire, no se olvide el uso del verb to be, etcétera, ¿verdad? Yo les voy a dar feedback, ¿ok? Entonces yo voy a empezar a ver los foros. Les voy a escribir personalmente. Por ejemplo, aquí yo veo y voy a escribir un mensaje. Buen trabajo, Natalie, excelente, ¿verdad? O cualquier sugerencia. Esto es un récord y una forma como nosotros podemos ir interactuando durante el día. También es un récord que INSAFOR ve su desarrollo y su progreso. ¿Preguntas? ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Ahorita no lo puedo ver, pero haga la pregunta, no hay problema. Prenda su micrófono y pregunte. Teacher, únicamente le estaba mencionando que... ¿Hola? Sí. Le escuchamos. Mencionaba que tenía problemas de conexión cuando usted estaba pasando lista. Ah, ok. Creo que tenía aquí su nombre, perdón. Alia Susana Arguello. Sí, sí, perdón. Sí, yo vi su mensaje, pero muchas veces no puedo contestar inmediatamente porque estoy aquí con el grupo. No hay problema, yo noté eso. Ok. Estoy explicando la parte del post, ¿verdad? Estos son los foros. Los foros tienen que ustedes contestarlos día al día. Toda lección va a tener un foro y ustedes tienen que contestar, ¿ok? Yo les voy a dar feedback acá. También tenemos la tarea número 1. ¿Quién ya la hizo? Tarea número 1, ¿ok? Esta tarea número 1 fue del tema de ayer. Ahora tienen la tarea 1, si no la han hecho todavía, y tienen la tarea 2. ¿Ok? Esta es su nota. Aquí viene su puntaje. Aquí viene su calificación, ¿verdad? Aquí viene el trabajo que tienen que completar ustedes. Entonces, podemos trabajar las tareas y los foros. Esa es nuestra responsabilidad fuera de la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las herramientas? Sobre yo tenía una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ahora que hice la tarea, me preguntaba si quería pasar a la siguiente página y solo puede, ¿tengo que hacer la tarea o tengo que pasar a la siguiente página? Siempre. La siguiente página sería la tarea número 2, la cual puede hacer, ya que ya estuvo en la clase número 2, puede hacer ahora la tarea número 2. ¿Ok? Ok, porque, gracias. ¿Qué pasa si me voy adelantando? Pues, bueno, si ya ustedes manejan esa parte del idioma, pues pueden seguir trabajando, pero van a ver temas que hasta que tomemos la clase, hasta que estemos aquí en la clase, lo van a entender y así contestar en la plataforma. ¿Ok? Pero yo les recomiendo que vayan al día, ¿verdad? Porque así toman ustedes la lección, la práctica que hice en la clase y la práctica o tarea individual que voy a hacer en la plataforma, ¿verdad? Así voy trabajando ordenadamente, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Nuestras herramientas de comunicación, está el WhatsApp, ¿verdad? Vieron que yo les puse ahí en la mañana el link del video, por si querían ver la clase, también la pueden encontrar ahí en la página de Inglés Corporativo,
También les mandé lo del foro, ¿verdad? Que ahora se los expliqué un poquito más detallada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Teacher. ¿Sí? Allí vi que hay una lista en el WhatsApp que son 5 personas. Yo soy el último que dice miércoles 23 de septiembre de 10:40 a 10:50 p.m. Ah, ese es refuerzo. Gracias, gracias José, gracias José. De hecho, ahorita cuando terminemos esta reunión, yo voy a ingresar a otro link, otra reunión, ¿ok? Yo creo que esa fue la confusión que algunos no pudieron entrar ahora, porque ustedes están utilizando el link de la sesión privada que vamos a tener ahorita miércoles, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Vamos a tener esa sesión privada, ¿ok? Los 5 nombres que aparecieron ahí en esa lista que mandaron ahora en la mañana, esas personas van a ingresar a esa reunión a la hora que les corresponde. Y yo les voy a dar el permiso para ingresar. No van a poder ingresar antes o después. ¿Okay? Solo tengo 10 minutos con cada persona, pero es simplemente para aclarar cualquier duda, ayudarles con cualquier tema, cualquier pregunta, etc. ¿Ok? Entonces ahí están Roxana Yamilet, está Miguel Ángel Paz, Rina y David y José Antonio Cubía. Son esos 5 personas, ¿verdad? Esas son las personas que van a pasar ahora a la sesión privada. Y allí está el horario de cada uno de ustedes. Yo creo que por eso algunos no pudieron ingresar a esta reunión ahora, la reunión general, porque estaban utilizando ese link. ¿Okay? Creo que eso me pasó a mí. Vaya, está es bien. Es cierto, ¿no? Confirmo que eso fue lo que pasó porque vaya. Utilizamos de hecho, ese yo, link. Yo agarré una captura y se la envié al WhatsApp para que viera que sí, no me fuera a poner falla. No. Entonces siempre vamos a entrar con el link con el que iniciamos la primera clase. Sí. Para las clases, pero para la sesión privada es el link que les mandaron y el mensaje que hablaba de la sesión privada. ¿Entienden? Porque me parecía ahí que el anfitrión estaba en otra videoconferencia. Exacto. Estaba usted tratando de ingresar a la sesión privada y yo estaba en la sesión regular. Ok. Estaba emocionada, ya quería entrar a la privada. Vaya, está bueno, esa es la actitud. Ok, bueno, good night, good evening, ok. Si ustedes ven, estoy hablando más inglés, porque esa es la meta, que me entiendan en full inglés, ¿verdad? Ya después de la segunda semana, pues voy a hablar casi 80% el inglés, ok. Ese es el propósito, ¿verdad? Es llegar ahí. Ok, very good. I'll see you tomorrow. See you tomorrow then, okay? See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.